ratito Argentina se juega ese sueño, ese pasaporte a la final de un nuevo sueño. 10 minutos nos separan del partido, cuenta regresiva, el reloj marca. Y palpitamos fuerte con nuestros corazones. Viví Fútbol, Sonia Fútbol, con esta nueva, la ilusión argentina de fútbol. Se baja las luces, que comienza el show. A continuación, fútbol, fútbol, fútbol en Teis Sports. A continuación comienza la semifinal de la Copa del Mundo. A continuación, la fiesta del fútbol entre Argentina y Croacia. Sonido del fútbol, la música del mundial. A continuación, aguante corazón, aguante, aguante Argentina, aguante. Se nos viene la Argentina frente a Croacia, rumbo al campo de juego. Música del mundial. Del otro lado laten y fuerte los corazones en cada rincón del país. Un televisor encendido y una ilusión intacta. Nuestro sueño de volver a jugar una final, de buscar esa revancha frente a Alemania en Brasil. Aquí está el campeón de América buscando ese sueño, buscando esa copa. Aquí está la Argentina. A continuación nos ponemos de pie y escuchamos, disfrutamos, cantamos nuestro himno, el himno nacional argentino.
momento emocionante de la noche aquí en Qatar, en el estadio. Así pasaba nuestro himno nacional argentino. A continuación, respetuosamente, escuchamos el himno de Croacia. El saludo de los protagonistas, se guardan las banderas de Argentina y Croacia, los auxiliares de la FIFA van a sacar la escenografía de la Copa del Mundo en el epicentro del campo de juego. Y a continuación, las alineaciones. Estos son los 11 titulares de la ilusión argentina de fútbol. El arquero es Dibu, Emiliano Martínez. En el fondo, a la derecha, Nahuel Molina. Los centrales nuevamente, Cuti Romero y Otamendi. La línea de cuatro la completa Tagliafico. Vuelve a la titularidad Leandro Paredes. Los otros volantes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexi McAllister, Messi, claro, Julián Álvarez. Así los de Scaloni. Abrazos de Paredes, de Julián Álvarez. Estos son los 11 titulares del seleccionado croata. Así forma el conjunto europeo. Livakovic es su arquero. Juranovic, el lateral por la derecha, Lovren y Bardiol, los centrales, Borna Sosa, el lateral por la izquierda. Medio campo de prestigio, con Modric, con Brozovic, con Kovacic. Adelante por la derecha, Pasalic, de punta definido, Kramaric por la izquierda, Iván Perisic, los 11 de Dalic. El italiano Daniele Orsato es el árbitro del partido. Carbone en línea número 1 y Gialatini en línea número 2. Toda la terna es italiana, salvo el cuarto árbitro, que es de Emiratos Árabes Unidos, Abdullah Mohamed. Va a comenzar el partido, moverá Croacia, atacará a la Argentina de izquierda a derecha en sus pantallas. Así está el arquero Livakovic, vestido completamente de naranja. Ya vivimos, sentimos, disfrutamos la primera parte de esta primera semifinal del Campeonato Mundial de Fútbol. Están jugando Argentina 0, Croacia 0. La salida de Lovren, entregando para Juranovic. Otra vez con el primer central Lovren. Este Sosa, el lateral izquierdo zurdo del conjunto europeo. La domina el enmascarado Guardiol. Atrás con su arquero Livakovic. Es el comienzo del partido, primeros 15 segundos.
entre Croacia 0, la Argentina 0. Buscando un lugar en la final de la Copa del Mundo. Sosa presionaba De Paul. Este es el enmascarado Guardiol. La maneja el zurdo. Así va hasta el segundo marcador central. De cerca estaba Messi. Da una mano Julián Álvarez para presionar. Bien arriba en el conjunto argentino. Es el comienzo de la primera parte. La salida de Croacia con Lovren. Así va el primer central. La entrega mal, la recupera para McAllister. Ya la Argentina. Este es Enzo Fernández. La pisa, la muestra, la saca. El desvío y el lateral para el seleccionado nacional. Paredes bien de 5, lo que libera a Enzo en la salida croata. Julián baja unos metros para tomar al 5 rival, a Brozovic. Parecía lateral croata, el árbitro dice que no, y es de la Argentina, se la tiene el Cuti Romero. Baja a buscarla De Paul. Romero presionaba en la zona Kramaric. La domina Nicolás Otamendi. Delante del estaba Luka Modric. Presiona en la zona Pasalic. Argentina y la pelota en la salida y el comienzo. Allí está el Dibu Martínez jugando a corto con Cristian Romero. Bien abierto en la derecha, le va pidiendo la Will Molina. Se adelanta Romero, viene para Rodrigo De Paul. Levanta De Paul, no podía Perisic, al vacío para Molina. Corre Molina, corre. Lo marca Sosa, mete el centro Molina, muy pasado y bombeado. Esto será lateral defensivo para el seleccionado croata. Muy buen esfuerzo igual de Molina, porque ya no había pase corto. Primero pensó en Messi, Messi estaba tapado y buscó la larga con Molina. Primera vez que surge un duelo en velocidad y Molina se lo ganó a Sosa. Baja el aliento de los más de 30.000 hinchas argentinos en el estadio. De Paul. Este es Otamendi. La saca atrás Paredes, ya la controla Romero. Lo marca de cerca Kramaric. Cortaba Brozovic. Ya la tiene Modric. Allí va el zurdo Perisic. Marca Molina. Rebota en Perisic. Lateral argentino. Va a tener trabajo Molina. Va a tratar de desbordar a Sosa como lo desbordó recién. Y tiene que marcar a Perisic. Hoy en Tottenham, que siempre se las rebusca para sacar el centro. Aquí por la izquierda. Con este partido Leo Messi se convierte en el jugador con más partidos en la historia de los mundiales, con 25, junto a Lothar Matthäus. La pelota de la Argentina en la salida de Paul, jugando para Romero. Gritaban recién los hinchas croatas, detrás del arco. Y ataca Argentina, el pase largo para Tagliafico. Del arco justamente del arquero Livakovic, que se queda con el peligro. Le faltó algo de rosca, pero fue muy buena la búsqueda de Paul. Croacia comprime, marca por adentro. Esto de abrir la cancha tendrá éxito. Se adelanta Kovacic. La maneja bien el número 8, Kovacic, buscando a Kramaric. Cubre Romero. Rebota en Kramaric. Lateral defensivo para la Argentina. Además, la tendencia de McAllister no es jugar por la banda, jugar bien por la izquierda, sino cerrarse. Así que allí arrastrará a Juranovic y podrá atacar Tagliafico. Mostraban en uno de los palcos a Lilian Thuram y a Marcel Desailly. Muchas personalidades del fútbol en los palcos de la FIFA. Respuesta argentina, Julián Álvarez. Limpio quite de Pasalic. Este es Sosa. La domina Kovacic. Este es Luka Modric. Se adelanta ahora Perisic. Levanta el centro Perisic. El Dibu Martínez anticipando a Pasalic. Y la respuesta argentina, buscando el golpe por golpe por banda, ya la va tomando Enzo Fernández. Se manda bien Enzo. La pide McAllister. Viene para Alexis. Baja a buscarla Leandro Paredes. Aquí está Messi. La maneja el 10. Va Messi. Una multitud de hinchas argentinos en el estadio. Escuchen. Messi, De Paul, se grita por la selección. Enzo Fernández, la va jugando McAllister. Este es Leandro Paredes. Pega la vuelta Argentina. Balón para el Cuti Romero. De Paul, bien abierto en la derecha Molina, bien abierto en la izquierda hoy Tagliafico. Este es Paredes, pica Messi, lo vio. El pase muy largo. Será salida para Croacia. Sí, no fue a Messi, sino a Molina. Quizás se haya arrepentido
sobre la marcha y entonces no pudo calibrar. Los laterales expectantes, bien profundos. Hay mucho volante hoy en la selección, mucho volante acostumbrado a jugar con el arco rival de frente. Para eso clave hoy una función distinta a McAllister, yendo a buscar unos metros más arriba, quizás de espaldas. Pelota del arquero, Livakovic, presiona Argentina en el área. La va sacando Guardiol. Se juntan los zurdos, tocando ahora con Sosa. Busca muy bien cómo se ha pasado de largo el Cuti Romero. Todo el banco de Croacia salió disparado, pidiendo una tarjeta para el jugador argentino. Marca Tagliafico. Todo Croacia protesta sobre el árbitro italiano. La falta contra el jugador argentino. Se detiene el partido. Muy bien Tagliafico, marcando el ataque. Con mucha atención, la selección en los primeros minutos con una velocidad de pelota cercana a la óptima, más alta, más rápido el movimiento que en otros partidos. Paredes fue a destiempo, no creo que haya llegado para la amarilla. Y contra Tagliafico había un claro foul. Modric habla con Orsato y el árbitro le pide que no reclame más, que no va a soportar reclamos. Rápido, los croatas enseguida para rodear al árbitro, casi como una continuidad de lo que generaron Pepe y Bruno Fernández. A salida para la Argentina. Otamendi atrás con el arquero, la va dominando el Dibu Martínez. Derechazo del Dibu. Buscaba Julián, lateral de Croacia. 7 minutos ya del primer tiempo ante la atenta mirada de Dalic, el entrenador croata. La Argentina 0, Croacia 0. Llegando a los 8 minutos del primer tiempo. Roba Messi de cabeza, juega para McAllister. Recupera Guardiol. Marca Paredes, presiona Julián Álvarez. La pelota le va quedando en la salida a Brozovic. Salida del arquero Livakovic. Busca Sosa, gana Paredes. Otra vez con la pelota Guardiol. Brozovic. Sosa. Otra vez con Brozovic. Maneja la pelota Croacia. Baja a buscarla Kovacic. Allí está el número 8. La maneja Kovacic. Viene a pivotear Kramaric. Brozovic juega la pelota para Lovren. Así baja a buscarla Luka Modric. Tocaba de primera Juranovic. No podía Pasalic. La marca de Tagliafico, lateral para el seleccionado croata. Hay quien domine por ahora. Argentina viene en las disputas. El juego es más de control que de profundidad. Guardiol. La salida para Kovacic. La maneja bien Kovacic. Este es Modric. Retrocede Argentina esperando robar y salir de contra. Tocaba rápidamente Pasalic. Con paciencia ahora Brozovic. Pega la vuelta con el zurdo. El enmascarado Guardiol. Este es Kramaric. Kovacic. Sosa. La deja corta por suerte Perisic. La cubre el Cuti Romero, sale jugando Argentina. De Paul. Molina. Largo envío que rebota en Kramaric. Lateral argentino. Claro que la línea media croata es de lo mejor del Mundial. Recién Kovacic con un movimiento nomás lo demostró. Son tres volantes que cuidan la pelota, que no la rifan, que juegan permanentemente entre ellos, juntándose. Kovacic se desprendió y si bien el ataque o el avance no llegó a nada, demuestran el criterio que tienen para ir moviéndose desde la posesión. Lateral para Croacia frente al arco argentino. Para el ingreso, Perisic. Balón al área, deja corto el cabezazo y el despeje atento, firme del Cuti Romero. Le queda la pelota a Guardiol. Lovren. Brozovic. Sosa. Este es Kovacic. Aquí está Guardiol. La maneja
Brozovic jugando con Lovren, otra vez con Brozovic. Manejando la pelota en este tramo del partido el conjunto croata. Sosa que va, Argentina agazapada para la contra. Minuto 10 y se grita por Maradona aquí en el estadio. Perisic pega la vuelta, juega atrás para Guardiol. La salida de Croacia con Modric. Brozovic. Este es Perisic. Con paciencia Croacia. Que no agarre tanta confianza en esos pases. Perisic. Tocaba Kovacic. Presionan De Paul y Messi. Kovacic. Brozovic. Kovacic. Pasa Lich. Toca Croacia. Sosa. Busca Perisic. Marca firme. Y la manda sobre el costado del Cuti Romero, lateral croata. Y entrada la selección trató de presionar. Ahora se repliega para marcar por ubicación. Y eso le acomoda el juego a Croacia por el movimiento de pelota. Kovacic. Juega atrás Brozovic. Maneja bien la pelota el conjunto europeo en el comienzo del partido. Sin profundidad. En 12 minutos, Argentina agazapado para robar y salir. Sosa que va. Espera Kramaric por el área. Viene el centro de derecha de Sosa. Desvío en Paredes. La va a cubrir Perisic. Buscará el córner. No lo encuentra. Perisic lo marca de cerca Molina. Sosa. Kovacic. Guardiol. Brozovic. Modric. Presiona en la zona Enzo Fernández. Tocaba bien hacia adentro y recupera muy bien el Cuti Romero para la contra argentina. Ahora Paredes y este McAllister y pica en la derecha Messi. Falta de Modric contra Alexis McAllister. Tiro libre argentino. No parece tener Argentina hoy características de contra. Los rivales juegan, obvio, el fútbol se juega a dos y quizás también Croacia haya llevado en los últimos 3-4 minutos a Argentina a campo propio y a ver cómo el rival disponía de la pelota. Pero recuperando tan atrás, después era difícil el riesgo, ¿no? En la contra, en la réplica. Paredes. Enzo Fernández. Recupera Croacia. Modric, la salida ahora para la derecha, para Juranovic. Firme Otamendi, impecable Nicolás. Otamendi, corta y toca para Enzo Fernández. Arranca la Argentina con Julián Álvarez. Por adentro pide McAllister. Sigue Julián otra vez para Enzo. Pégale vos, Enzo. Enzo metió para adentro del área buscando a Messi. Piden falta contra Messi. El árbitro dice que no. Queda protestando el capitán argentino. Salida para Croacia. El pase era bárbaro. La jugada era buena. Julián del medio hacia la izquierda hizo una pausa porque se notó solo. Tocó cuando le apareció Enzo. Y Enzo filtraba el primer pase de la noche a Messi. El árbitro italiano dijo que no pasó nada. El señor Orsato. Y la salida para Croacia. Modric. Este es Lovren. Aquí domina Guardiol. Presiona Messi y Paredes. La pelota la vuelve a tomar Lovren. Pasaron 14 minutos, amigos y amigas del fútbol. El partido 0-0. Busca en la derecha. Ahora Perisic que se cruza el área. Saca Otamendi, lateral de Croacia. Tremendo el esfuerzo de Tagliafico. A ver, pase. No llegaba a ser infracción. Un esfuerzo bárbaro de Tagliafico. Porque Dibu había amagado a salir y se dio cuenta que le quedaba larga. Lateral para Croacia, desde la derecha va a colocar en forma de centro el lanzamiento a Juranovic. Espera Pasalic, Perisic y Kramaric en el área argentina. Viene para Perisic que va a peinar, peinó nomás el 4. Saca de cabeza Otamendi, el rebote le va a quedar a Sosa. La saca de cabeza para Kramaric. Controla media Kovacic, ya la tiene Brozovic. La maneja Croacia, otra vez con Kovacic. Este es Guardiol. En la derecha acompaña Juranovic. Baja a buscarla Brozovic. Presionaba en la zona Enzo Fernández. Claro, Argentina está diseñado para hacer lo que hace Croacia. Exacto. Por eso cuando roba le queda tan lejos el arco. Claro, no creo que este sea el plan de Argentina. A veces los equipos se tiran unos metros más atrás, pero no creo que esto haya sido el diseño lo que pensó Scaloni. Al contrario, lo que debe querer es justamente esa tendencia. Sí. Lo va teniendo Croacia. En gran parte del partido con Brasil jugó así Croacia. Va Modric. Abre Modric. Viene el centro al área. Corner. Desde la derecha. Tiro de esquina para Croacia. Cedido por Tagliafico. Que eso lo hace muy bien. No desesperarse. Encontrar desde la,
tenencia los espacios, con movilidad en los volantes, Modric sobre todo. A marcar, atentos, a Guardiola, el enmascarado. Mucho cuidado con Lovren. Hay tiro de esquina para Croacia. La jugó corto Modric con Kovacic. Otra vez con Luka Modric. Se desprende en la derecha y el centro de Juranovic, muy pasado, busca detrás de todos. Lovren no va a llegar. Saque de meta argentino. Chocaron las cabezas. Sí, Cuti, Romero y Otamendi piden asistencia para Cuti. Lovren, 1,88 m, el otro central, Guardiola, 1,85 m, que tiene una seguridad con la pelota notable. Un tramo que con características que no tuvo nunca hasta ahora el Mundial para la Argentina. Ver cómo el rival la maneja sin poder llegar a la recuperación rápida. Ya están los dos recuperados, Romero y Otamendi. Primera de Leo con el árbitro, quizá reclamándole el foul, que no nos pareció algo orsato, le dicen desde por el auricular. Con Romero adentro saca Dibu. Marca Guardiol. Este es el de la seguridad con la pelota. Hasta en un contrapase no la deja. Kramaric. Juranovic. Partido complicado en el comienzo. Recupera ahora Paredes. Robitoki va. Metía Enzo. Recupera Kovacic. Brozovic. Croacia y la pelota. Sosa. Viene el centro. Muy malo. Saque de meta argentino. Seguilo a Cuti. Sí, quedó sentido Romero. Saca de cabeza Lovren. La controla ahora Messi. Busca Messi entre tres. La aguanta Lionel. Sigue Messi. Bien por Lionel. La saca atrás para Molina. Se vuelve loco. Gritando Scaloni que... pidió que jueguen por el otro lado. Por el lado de Tagliafico. Y Romero que mira al banco de suplentes porque está mareado. McAllister. La pisa, la muestra, se la lleva. La va a perder y la perdió con Modric. La juega adentro para Kovacic. Se manda el 8. Firme estaban Paredes, el Cuti y compañía. Falta contra el número 8, Kovacic. Tiro libre para Croacia. Muy aislado Alexis en esa. La tuvo 1 o 2 segundos de más. Claro, de aquí se ve bien que no se le ofreció ninguno, no se le mostró ninguno. Esas pérdidas que son siempre inoportunas. Toman a parte del equipo del otro lado de la pelota. Messi se toca atrás. Desde la jugada esta en la que lo rodearon tres. Y sigue. La salida de Croacia con Sosa. Seguime solo a Messi, por favor, Gastón. La salida de Guardiol. Recupera Julián. La tiene Enzo Fernández. La recupera la Argentina. Paredes. Aquí está Otamendi. El público permanente alentando al equipo, a la selección, a la Argentina. Que en 19 minutos 40 empata con Croacia 0-0. Romero, Molina. Que presión pide el entrenador croata. Y la presión surte efecto, se la lleva Brozovic. La maneja bien el 11, juega a la izquierda, viene para Perisic. Atrás para Sosa. Kovacic. Modric, Kovacic, presionaba Julián Álvarez. Guardiola otra vez con Sosa. Mala entrega, o mejor dicho, buena entrega de Modric. Mal control de Sosa. Lateral en la zona media para la Argentina. Algo conversan De Paul con Scaloni. Para reajustar algún movimiento, alguna ubicación en ese toqueteo croata. Leo, Messi se tocó 2 o 3 veces el posterior de la pierna izquierda, pero
ni atinó a mirar el banco de los suplentes, ni nada. Responden los hinchas croatas detrás del arco de Livakovic. En ese arco ataca a la Argentina, o al menos lo intenta. Leve dominio de pelota de Croacia, pocas situaciones de gol. Creo que ninguna, Ariel. No. De ninguno de los dos equipos. Ya tenemos 21. El partido 0-0. Molina. Paredes, Molina. Messi, el cambio que viene para Otamendi. Bien abierto, esperan tacle a Fico. Se va cerrando Enzo Fernández. Viene justamente para Enzo, para armar y jugar. Tagliafico. Allí la va dominando Leandro Paredes. Este es Cuti Romero, De Paul. Molina. Allí va Messi, va. Messi, Álvarez, Messi. Sigue Lionel. Quiso filtrar a la izquierda a Enzo Fernández. Y la respuesta croata ahora. Se la lleva Kovacic. Bien marcado, muy bien impecable, marcado. Impecable, limpio, quite de Otamendi entre todos. Porque Kovacic no la perdió con ninguno de los que le fueron. Dale. Viene para Messi. Amaga Messi, gira Messi entre tres. Bien por Lionel, está encendido el capitán. Vamos, Mesías. Messi. Enzo Fernández. Otra vez con Lionel. Toca de primera, Julián, toca de primera para McAllister. Parecía falta, presiona Álvarez, le queda Messi. Allí va Messi, córner, dice que no el árbitro. Saque de meta croata. Obviamente que cuando aparece el 10 hay otra electricidad en el estadio. Se sabe que cualquier cosa puede suceder. Dos o tres jugadas seguidas que la tuvo él como protagonista. En la medida que en que tres cuartos se juegue, cada equipo estará más cómodo. Ese era lo que nos inquietaba y nos sigue inquietando. La pregunta de Scaloni a Cuti Romero si está bien. Y se supone que el pulgar arriba del central. Modric y el taco, la marca. Hasta allí lo fue a buscar Otamendi, lateral de Croacia. Es más un partido hoy para presionar, como hacía la selección antes de llegar al Mundial. Lateral que tiene que hacer Juranovic. De primera tocaba Kovacic, la perdió. La recupera firme en el fondo Guardiol. Saca de cabeza Sosa. Anticipa del Cuti Romero. Este es Lovren. A continuación el lateral derecho Juranovic. Este es Modric. Presiona Enzo Fernández. Sale bien Modric. Lanzamiento para Pasalic. Brozovic. Sale jugando muy bien Croacia en la salida. Ahora con Sosa. Perisic. Lo marca Molina. Viene para Guardiol. La maneja el central. Levanta Guardiol. Retrocede de Paul de cabeza para Paredes. Vamos Argentina aquí. Vamos que quedó desguarnecido la saga central de Croacia. Se mandó el ataque el 6. Pegó la vuelta atrás Molina. Y falta Di María para el contraataque. Es un equipo hoy de tenencia. Paredes. Aquí baja a buscar la Messi. 24 minutos del primer tiempo. De Paul. Lo marca Perisic. Balón jugado adentro para Paredes. Aquí está Enzo Fernández. Pica muy bien al vacío Tagliafico. Llegó al fondo, coloca al centro Tagliafico. No hay nadie en el área. La controla y la saca de zurda Sosa. La cobertura de Depor lateral para la Argentina. Ahí sí hay un plan. Se supo desde la primera jugada. Por adentro los volantes, por afuera al final de la cancha los laterales. El lateral que lo hacía el mismísimo Cuti Romero. Ya la pelota es de Argentina. Paredes para McAllister. Tiene buen remate de afuera. McAllister para Enzo, que también le pega bien. Remató al arco Enzo. Y en dos tiempos, un tiempo largo. Da un rebote largo el arquero. Livakovic. Viene Enzo Fernández rematando de afuera. Sacaba en el fondo Pérez y pelota de la Argentina. Ya la tiene Otamendi. Primer remate al arco del partido de ambos equipos. Fue de afuera del área de Enzo Fernández. Buena respuesta de Livakovic. Parecía no tener peligro. Balón para Messi, lo aguanta Lionel. Firme está Guardiol, juega bien Guardiol. Largo envío de Kovacic, no va a llegar Kramaric, pelota del Dibu Martínez. Sí, es muy seguro con la pelota, pero además de buenos cruces, de los mejores centrales del Mundial. Diría unas 5 revelaciones de la Copa. Y lo de Enzo fue bueno porque ahorró un tiempo, porque parecía para pase a Messi.
y hay media distancia entre los compañeros del 10. Bardiol tiene 20 años solamente. Guardiol. 20 años. Tremendo. Saca Sosa para adentro, va a presionar McAllister. Este es Lovren. Brozovic. La salida de Croacia ya la va dominando Juranovic. Presiona Tagliafico, bien Tagliafico. Enzo Fernández viene para McAllister, la va pidiendo Messi en la derecha. Antes viene para De Paul y ahora sí para Messi. La perdió Messi. La recupera Kovacic. Escapa bien Kovacic de la marca de De Paul, no lo pueden parar. Sigue Kovacic al vacío, se manda Kramaric. Pasa Lich, falta contra Kramaric. En el retroceso lo derriban al número 9, la falta de Tagliafico. Tiro libre para Croacia. No supo Leo que le llegaba uno de atrás y que así en el 1-2 podía perderla, y el apuro para volver muchas veces lleva a una infracción. Ahí Messi para la zurda, pero Enzo Fernández había visto muy bien ese palo. Hay altura en los centrales, sobre todo en Lovren. Hay alguna jugada siempre preparada en Croacia entre los tres que están por patear. Han hecho en distintos partidos del Mundial algún movimiento. Tiro libre para Croacia. Llegando a los 27 minutos. Se perfila el zurdo Sosa. También está Modric al palo del arquero, el Dibu. Parece que va Sosa nomás el zurdo. Se la dejó Modric. Va a meter la pelota al área. Viene el centro de Modric al área. Saca Paredes. Y la contra Argentina. A ver. Messi por adentro. La dejó muerta. Cuidado. Le queda Molina. Pica De Paul, dásela, se la dio, va De Paul, va. Por el sector opuesto acompañan Julián Álvarez y McAllister. El cambio de De Paul, muy bueno para Julián Álvarez. Saca de cabeza Modric retrocediendo. Pelota de Perisic. Recupera Enzo Fernández, pero con falta. Se había ido esa pelota, sí. Claro. Lateral argentino. Julián Álvarez. McAllister la deja correr para Paredes. Otra vez McAllister. El pase muy largo de Tagliafico. Saque de arco. La lástima, la imprecisión, porque había superioridad numérica en esa zona, en la del vértice. Messi en la barrera y otra vez esa zona. Evidentemente le molesta el posterior de la pierna izquierda, pero no hubo diálogo con Scaloni ni tampoco hizo ninguna seña. Baja a buscarla Brozovic, la salida para Croacia. Lovren, levanta Lovren, corre Kramaric. Surge de cabeza Otamendi. Baja a buscarla McAllister. Recupera Pasalic. Aquí está Brozovic, se manda bien Brozovic. Desde atrás le alcanza a desviar Enzo. Va a evitar el córner. Evita el córner el Dibu Martínez, pero el lateral en ataque para Croacia. Eso juega el partido siempre. Para el ingreso, Juranovic. La pide Luka Modric. Allí está el número 10, Modric. Mete para el número 11, Brozovic. Lo marca Tagliafico. Pelota de la Argentina, pelota de Enzo Fernández. El zurdazo de McAllister. Antes, Guardiol. Sale jugando el zurdo, toca para Kovacic. Brozovic presionaba a la Argentina con Paredes y Enzo. El cambio de Lovren, ya la tiene el zurdo Sosa. Aquí está Kramaric. Presiona De Paul. Sosa juega atrás con su arquero. Ivakovic sale jugando a Croacia, presiona a Julián, escapa muy bien Guardiol. Modric, buen autopase de Modric, escapa de McAllister.
Lo corre Enzo Fernández. La pelota ahora viene para Kramaric. Ahora jugada para Pasalic. Libre Perisic por izquierda. Cuidado, viene para Perisic. Espera Kramaric por el área. Así va Perisic, engancha, levanta. El desvío. Y el arco. Saque de meta para la Argentina. Otra buena jugada de Croacia desde el arquero. Livakovic con Guardiol, con Modric, sobre todo Modric, que puede tener a alguien cercano, pero igual se las arregla siempre para encontrar rápido a un compañero. No traslada él, no conduce, organiza. Salida Argentina para Paredes y ahora jugando para Otamendi. Balón jugado para Enzo, lo buscó muy bien a Julián Álvarez y va para el gol. Enfrentó al arquero, tiene el gol Álvarez, penal, 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 penal. Penal para la Argentina. Cara a cara Julián Álvarez con el arquero, sí señor, Livakovic. Penal para la Argentina. Lo derribaron a Julián Álvarez. Una contra tenía que salir y salió nomás. Disparado cara a cara el gol Julián Álvarez. Y a los 31 minutos hay penal para la selección. Un pase bárbaro, inesperado, por adentro de una zaga muy buena como la del rival. El pase y la recepción de dos que se conocen tanto. Kovacic liga una varilla por la protesta, queda tirado Livakovic. Este es el pase, una maravilla de Enzo, que enseguida interpretó la pelota larga a ese picador de siempre que es Julián. Habilitado porque Lovren persiguió. El toque era suficiente como para generar la ilusión del gol y Livakovic, que llegó tarde, lo bajó. Sin ningún tipo de atenuante este penal. Una jugada fuera de contexto, hasta diría fuera de contexto de torneo, fuera de contexto de Copa del Mundo, una pelota larga tan fácil de filtrar entre los centrales de Enzo a Julián. Penal otra vez para la selección. Momento de expectativa, de ilusión, de alta tensión. Penal para la Argentina. En un partido que no pasaba nada en las áreas. Dominaba Croacia con los pases. Sacó la contra Argentina. Quedó Julián Álvarez mano a mano con el arquero. Lo derribaron y el árbitro italiano cobró penal. Penal que tiene que cambiar por gol Messi. Penal para la Argentina. Vamos Messi, vamos. 33 y medio el partido, 0-0. Vamos Messi al arco. En el desierto aparece el fútbol, es el Mesías que nos enseña el camino y la apertura del marcador y el sueño a la final, la ilusión argentina de fútbol, más cerca de la ilusión, más cerca de la final, más cerca del mundial. Argentina gana de penal, Messi le pegó fuerte, seco, ninguna duda, Argentina 1. Croacia 0, 34 minutos, Messi de penal, nos enseña el camino a la final del Mundial. Otra procesión, otra manera de patearlo, todos los registros, todo el repertorio, esta vez sin esperar, esta vez sin mirarlo, esta vez sin dejarle lugar a la duda, fuerte, inatajable, gran pase de Enzo al picador Julián del botín zurdo del 10. Tiene que nacer el sueño. Quinto gol de Leo Messi en este Mundial. Ya es el Mundial en el que más goles hizo. Y se convirtió en el goleador histórico de la selección argentina en Mundiales con 11. Puño y saludo al palco donde está su familia. Presiona Julián Álvarez. Falta, tiro libre para Croacia. Está ganando la Argentina por 1-0. De penal Messi.
para este Argentina 1, Croacia 0. Minutos claves estos, ¿eh? Los dos o tres minutos claves para jugarlo sin la excitación y con el orden, con el provecho de la ventaja. Va Julián, la tira para Messi. Llega Lovren. Fue amonestado Livakovic, el arquero croata, por la infracción que le cometió Julián Álvarez en la situación más clara del partido. Después lo cambió por gol. Ese penal Lionel Messi, por eso la Argentina 1, Croacia 0. Ya tenemos 36 de este primer tiempo. Buscando un lugar en la final de la Copa del Mundo. Lateral para Croacia. La gente se ilusiona con Leo Messi. Escuchá, viví, sentite por un instante en el estadio aquí en Qatar, viviendo esta Copa del Mundo con esta ilusión argentina de fútbol. Le pegó seco, le pegó con calidad, con certeza, con convicción. Y de la mano del Mesías, Argentina 1, Croacia 0. Va Messi, viene para Julián, viene para Messi. Se la lleva Messi, cierra justo a tiempo Sosa. Pelota del arquero Livakovic, uno de los amonestados que tiene el partido. Toda una incógnita el plan que sacará la selección ahora. Que cuando pudo jugar allá en tres cuartos, pudo encontrar la precisión de sus volantes. Sobre todo Enzo, que había sido muy lúcido en algún pase a Tagliafico, allí entre el central y el lateral croata, que había probado el arco y que después demostró el panorama que tiene. Se adelanta Croacia. Balón al área argentina. Va a buscar la Perisic. La baja para Kovacic. Aquí Sosa. Buscará colocar el centro. Viene el centro. Saca de cabeza firme Paredes. Le queda la pelota al capitán Modric. Se manda Kovacic. Brozovic. Presiona Argentina. Presiona. Justo a tiempo Modric. Viene el centro al área. Un desvío en McAllister. Tiro de esquina desde la derecha. Cedido por McAllister. Será para Croacia, se viene abajo el estadio, escuchen. La gente se vuelve a ilusionar de la mano de Messi. Soñamos con volver a jugar la final de la Copa del Mundo. Argentina le está ganando a Croacia por 1-0. Tiro de esquina para Croacia. 38 del primer tiempo. Es una fiesta el estadio, gritando por Argentina. Modric que la saca. Brozovic que la mete al área. A ver si sale la contra. A ver si sale la contra. Va Messi, va. A ver si sale la contra. Vamos, Julián, vamos. A ver si sale la contra, Julián. Pica Molina, dásela, dásela. Vamos, Julián, vamos, Julián, vamos, Julián, vamos, Julián. Julián, gol. Emoción, emoción, emoción. Se llevó por delante todo. Julián, Julián, Julián. Vamos, Julián, vamos, Julián. Aguante, Julián. Aguante, corazón, aguante. Aguante, Argentina, aguante. Cada vez más cerca de volver a jugar una final del mundo. Julián, Julián, Julián Álvarez. Se llevó puesto todo. Picaba Molina. Siempre Julián. ¿Y hasta cuándo, Julián? Se metió abajo del arco, Julián. Gracias, Julián Álvarez. Argentina 2. Croacia 0. A los 39 minutos del primer tiempo. Más cerca de la final del mundo, Julián Álvarez. El autor del gol. Aguante, corazón, aguante. Aguante, Argentina, aguante. El gol de su vida. El gol de la vida de Julián. Y miren qué hizo. De campo a campo. Infernal. Le pasaba a Molina, le pasaba a De Paul. Porque Argentina quiere la pelota y porque es un grupo. Porque es un equipo. Porque ahí fueron todos a dar auxilio, a dar asistencia. Pero también tiene genialidades. Cuando ya no era suya, volvió a ser. Argentina siempre quiere la pelota. Esos chicos quieren la pelota. Julián quiere el gol, quiere la gloria. Uno de los pibes del Mundial. Un gol histórico para Julián Álvarez. Un gol histórico para la selección.
Tercer gol de Julián Álvarez en la Copa del Mundo. Mucha emoción en el banco de Argentina, quizás uno de los goles más gritados del Mundial. Messi que toca con Molina, otra vez con Messi, arranca el mejor del mundo, arranca el Mesías, la cambia toda, fenomenal Messi para Enzo Fernández por el área, espera Julián Álvarez y Argentina sueña con el tercer gol de la noche aquí en Qatar. La pelota le queda a McAllister, a ver qué hace McAllister, viene para De Paul, apunte, dispara De Paul, un desvío, córner, tiro de esquina para la Argentina en el mejor momento de la noche. Argentina le gana a Croacia 2-0. Argentina más cerca de la final del mundo. Orsato les dijo que iba a revisar. Parece muy, muy pegado ese brazo. Enseguida le pidió De Paul y sigue pidiendo De Paul. Pide en mano. Sí, ¿eh? Sí, sí, está claro. Argentina gana 2-0. Pero ¿saben qué partido es el que gana 2-0 Argentina? Una semifinal de Mundial. Cómo sopla esa pipa de Tandil y esa cábala inagotable, inigualable de gran pipa de Tandil. Vamos, Enrique, vamos. De Tandil para el mundo, Argentina 2, Croacia 0. Estamos llegando al cierre de la primera parte, 42 minutos del primer tiempo. Argentina con goles, el primero de Messi de penal y el segundo de Julián Álvarez a lo guapo. Y con esa fortuna que hay que tener. Le está ganando a Croacia por 2-0 y busca el tercero. Viene el centro al área, va a buscar también de cabezazo, un desvío. Y la pelota al lado del palo izquierdo. ¡Qué pelota! Tapó el arquero Livakovic. Lo tuvo increíblemente Julián Álvarez. Se salva de milagro. Increíble el cabezazo de McAllister. Y hay córner para la Argentina. Buen anticipo de Alexis. Croacia está groggy. Buen centro de Messi. Tremendo Livakovic. Después confiando o ayudándose en el rebote. El momento de Argentina, el momento nuestro de la Copa del Mundo. Qué cerca estuvo McAllister. La imagen se va con Julián. Y ahora con Livakovic, que sacó el tercer gol argentino. Parece ser el momento de nuestra selección. Aguante, corazón, aguante. Aguante, Argentina, aguante. Se está terminando la primera parte. Esos partidos difíciles de explicar. Pero imposible de olvidar. Ataque viendo el centro de Messi, cerrado. Golpe de puños del arquero Livakovic. Insiste Argentina, subsiste el peligro, la saca madre. Lateral argentino. De la nada sale este resultado. De dos jugadas bárbaras, dos jugadas puntuales. De lo inesperado. De lo que teníamos otra vez como un resultado cerrado. Un trámite cerrado en el 0-0. Dos jugadas puntuales bárbaras también de Argentina. El pase de Enzo a Julián. Y la topadora de Julián Álvarez para llegar al segundo. Messi, De Paul, Molina. Buscaba Kovacic. Pelota fuera impulsada por Molina. Lateral para Croacia. 44 minutos se van a cumplir, amigos y amigas del fútbol. Estamos viviendo, sintiendo y disfrutando más que nunca. Ilusionándonos con esta ilusión argentina de fútbol. Messi el primero, Julián Álvarez el segundo para esta Argentina 2. Croacia 0. Estamos llegando al cierre de la primera parte. Es una fiesta el estadio. Que gritan los hinchas argentinos. Permanentemente ilusionados. A este equipo. Saca Livakovic. La baja De Paul. La corre Kramaric. Lateral de Croacia. Sosa. Presionan Messi y De Paul. Guardiol. Pelota del arquero Livakovic. Ya la tiene Lovren. Baja a buscarla Modric. Pasaba de largo y no podía Otamendi. Kovacic. Aquí Sosa. Se adelanta Croacia. Defiende a Argentina. Defienda esta. Vamos. Perisic. Defiende Argentina, defienda esta. Cuidado con Modric, remata el arco. Dio el corazón de Otamendi, insiste ahora Croacia, viene el centro. ¡Oh, el Dibu, el Dibu, el Dibu! El Dibu Martínez cuando había Ops ahí en la rebote en la segunda acción. Bien Dibu, bien, así te quiere Argentina. Tiro libre para nuestra selección. Ese es el offside de Pasalic que interviene quizás cuando la pelota está afuera. Modric de entrada, Otamendi como hay que marcar, sobre todo ahora que hay VAR. Cuatro más. Se van a jugar cuatro minutos más.
Scaloni pide a Dibu Martínez que juegue largo. Porque Croacia pasó a presionar y se ha estirado entre esa zona entre Brozovic y los defensores croatas. Laterales para la Argentina. Últimos tres minutos de esta primera parte. Otamendi. Cuti Romero. Así está el Dibu Martínez. Presionan Kramaric y Modric. Zurdazo del Dibu. Devuelve de cabeza bien plantado Juranovic. Mete de taco Modric. Marca Paredes. Limpio quite, pero el árbitro dice que fue todo limpio. Viene para Messi. Así va Messi, quiere girar. Toca para Molina. Y así va Argentina, ahí va. Molina. De Paul. Messi. A ver quién inventa el genio. Sigue Messi. De Paul. Recupera Perisic. Presiona Messi, se enojó. La recuperó. Y la juega, la pisa, la muestra, se la lleva. La mete abajo de la suela, el 10 argentino. Va el Mesías, juega atrás. Bien Messi, bien. Pica Álvarez. Va Tagliafico. Va. Perfectamente habilitado Julián Álvarez. Va, 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 Julián, va, va, va. Mete atrás Julián. Rebota en Lovren, vuelve del offside. Tiro libre para Croacia. Dos o tres movimientos de Messi bárbaros en los últimos 10 minutos, cubriendo la pelota, ayudando en la presión. A su juego llamaron a la selección. Al juego del duelo, al juego de la disputa. Allí donde ha ganado siempre. Es permanente el aliento de los hinchas argentinos acompañando a nuestra selección esta noche aquí en Doha. Sosa viene para Brozovic. Aquí está Kramaric. Escapa muy bien el número 9 croata Kramaric. Escapó de De Paul. Se manda Kramaric. Busca el área. Lo marca Paredes. Sigue el 9. Va Kramaric. Toca para Perisic. Viene el centro. Saque de arco. Sí, señor. Saque de meta para la Argentina. Que se va a ir al descanso con un primer tiempo soñado, Ariel. Sí, mientras vemos los goles, después veamos a Messi cómo está ahora. El gol de Leo de penal, fuerte, con la pierna donde todavía se toma, se flexiona en este momento. Su festejo con los suyos de siempre, así desde hace 20 segundos. Lo primero a tener en cuenta para el arranque del segundo tiempo, a ver qué hacen en el segundo, es la típica de llegar rápido a la camilla, ¿no? Y de dos. Se va a terminar el primer tiempo, la gente ovaciona al Dibu Martínez. Se va adelantando. Kovacic la perdió, la recupera ahora Paredes. A ver qué hace Messi, muy solo. Autopase de Lionel, bien, Messi, bien. Busca la pelota Messi. Encara a Messi, no lo pueden parar a Messi. Fútbol, fútbol, fútbol. Messi, 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 falta, falta, falta. De pie, señores. El Mesías nos enseña el camino. Cuando el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos, se viene abajo la cancha gritando por Messi. Argentina 2 Croacia 0, con el show de Messi, Messi, fútbol, fútbol. El primero de Lionel de penal, el segundo de Julián Álvarez. Para esta alegría inmensa, para esta ilusión argentina de fútbol, nos quedan 45 minutos apasionantes. Final de la primera parte, Argentina 2, Croacia 0, más que nunca. Dígalo conmigo, aguante corazón, aguante, aguante Argentina, aguante. Ya venimos. Y esa molestia, con signo de preguntas, bueno, no demostró lesión en los últimos minutos, la rompió toda. Comienza la segunda parte de Argentina 2, Croacia 0. Los mismos 11 en la Argentina. Los mismos 11 en la Argentina y hay cambios en Croacia que ya te voy a contar. Leo Messi se empieza a tocar el posterior después de la jugada cerca al banco de suplente de Croacia.
cuando es rodeado por dos. Y recién cuando salió también se tocó. El tema es que él picó bastante bien como para tener una molestia muscular. La respuesta argentina con De Paul. No va a llegar, lateral croata. Sí, señor. Lateral de Croacia en el comienzo del segundo tiempo. Bueno, en Croacia salió el número 15, Pasalic, y el 19, Borna Sosa. Se adelanta Blasic, que ingresó con la 13. Juranovic. Gira Blasic. Busca Blasic, tiro libre para Croacia. Cambios, obviamente, como impone el resultado, ofensivos. Salió Pasalic, que si bien juega más adelantado es volante. Entró Orsic, que es delantero. Y a la cancha Blasic, que también encara. Mislav Orsic y Nikola Blasic, los que entraron en Croacia. Es el comienzo de este segundo tiempo. Le va a pegar Luka Modric. Apenas 2 minutos de la parte complementaria. Ganando la Argentina por 2-0. Le va a pegar Luka Modric. En el área espera Orsic junto a Kramaric. También Guardiol. Viene el centro de Modric, sale el Dibu Martínez. Vio largo buscando De Paul. Allí está Rodrigo, De Paul. Molina. Este es Paredes. Aquí baja a buscar la Messi. Paredes. Molina, De Paul. Bien por Rodrigo, otra vez para Paredes. Vio largo, no va a llegar. Molina, pelota del arquero Livakovic. Derechazo de Brozovic. La cobertura del Cuti, la pelota del arquero argentino. Mismo esquema porque es pieza por pieza los cambios de Croacia. Argentina inalterable. Largo envío de Tagliafico para McAllister. Pica Julián Álvarez. Amaga McAllister. El pase muy bueno para Messi. Busca Messi. En la puerta del área corre Messi, presiona McAllister, gana McAllister. Le queda la pelota, está viva en la puerta del área McAllister para De Paul. La pide Lionel, désela De Paul. La pisa para Paredes, apunta y dispara Leandro. Pelota del arquero Livakovic. Creo que era para cobrar foul. Está bien, seguía en posesión Argentina, pero con Croacia habiendo pasado la línea de la pelota y con un posible tiro libre para Messi a centímetro de la media luna. Muy bien McAllister. En la primera del segundo tiempo había estado apagado en la primera etapa. El mejor volante de esos 45, Enzo. Y en esta primera se activó mostrándose a la izquierda. Lo buscó a Messi y enseguida estuvo para recuperar. Recién se recupera Alexis McAllister de un golpe en la cabeza y ya están calentando los suplentes de Argentina. Ahí estaba Capello, abajo de él estaba el señor Ronaldo Nazario. Una de las figuras más destacadas en el palco de la FIFA. En esta Copa del Mundo, tiro libre para Croacia. Falta de Tagliafico sobre Blasic. Hacer otro cambio, Dalic. Que no para de quejarse con el árbitro. Es de esos intensos. Y va al punta, a la cancha. No sé si saldrá Kramaric. Brozovic, mirá cómo se la juega Croacia. Saca el volante central. Se bajará unos metros Kramaric a jugar detrás del 9. Y un punta claro. Ingresa en Croacia, Gastón. Sí, Bruno Petkovic, delantero nato. Queda volanteando por el centro Modric. Ya no está Brozovic. Con Modric y con Kovacic en la mitad Croacia. Se la juega a descontar el conjunto europeo. Con Kramaric y Petkovic por el área.
con Vlasic en la derecha y con este intento de descuento. Pelota de Juranovic. Cierra atento Molina. De cabeza la deja corta Guardiol. Lovren presiona en Julián Álvarez y De Paul. Hizo un gran pase ahora Guardiol, encontrando pase y lo encontró a Kramaric. Aquí está Kovacic. Este es Luka Modric. Se adelanta Kovacic. Pelota de Croacia. Pelota de Perisic. Kovacic. Toca de primera Petkovic. Le queda Modric. Muy buena recuperación de pelota de Enzo Fernández. Se la va a tirar a Messi, me parece. Viene para Enzo. Corre demasiado. Transportó demasiado Enzo. La recupera desde atrás Vlasic. Y la contra de Croacia. La contra de Orsic. La pide Luka Modric. Viene para el 10. Viene para Modric. Balón jugado para Perisic. Devolviendo de cabeza estaba Kramaric. Kovacic. Petkovic. Presión argentina. Enzo Fernández. Paredes. McAllister. Lo busca Messi. Y se viene Croacia. Orsic. Buen corte de Otamendi. Enzo Fernández que pierde con Modric. Recupera Vlasic. Se viene Croacia. Pelota de Juranovic. Kovacic. Kovacic que va. Cuidado con Kovacic. Cierra Molina. Le quedará la pelota en la derecha. A Vlasic. Va Vlasic, coloca el centro y un desvío, sale el arquero. Bien, Dibu. Para enfriarlo ahora un poco el juego. Dos o tres avances de Croacia, defendidos con buenas coberturas de Argentina. La última, la de Molina. Cargó el campo argentino de jugadores ofensivos Croacia. Se la jugará atrás. Por momentos quedaron mano a mano Messi y Julián contra los centrales. Es el riesgo que asume Croacia. El último en entrar, Petkovic, metro 93. Modric. Falta de De Paul. Tiro libre para Croacia. Con este ingreso, con cuatro atacantes en este momento Croacia, lo que lleva a Paredes a una función distinta. Y quizá no falte mucho para la línea de tres centrales. El preparador físico Luis Martín mandó a calentar a Lisandro Martínez con Guido Rodríguez, Dybala, Foyt y Ezequiel Palacios. Pelota de Vlasic. Juranovic. Aquí está Lovren. Balón jugado para Kramaric. El derechazo de Lovren. El lateral de Argentina. Después la perdió en la conducción, ¿no? Estoy hablando de la jugada de hace 3-4 minutos. Pero qué potrero tiene Enzo Fernández. ¿Cómo le trabó a Modric en aquella? Le trabó y salió jugando con buena prestancia. Así está Kovacic. Modric. Otra vez Kovacic. Croacia y la pelota. Este Juranovic. La cobertura. Firme en la marca de Otamendi. El lateral es argentino. Tuvo unos 10 minutos de segundo tiempo Otamendi en su salsa. Sin permitir el giro de ningún atacante croata. Se levanta el pueblo argentino aquí en el estadio de Lusail. Empujando, alentando, haciéndole el aguante al equipo, a la selección que le está ganando a Croacia por 2-0.
Se viene Lisandro Martínez en Argentina. Modric. La aguanta Vlasic, la mete al área Vlasic, la recupera McAllister. Levanta Alexis, gran pase para Julián, que pique y va. Acompaña a Enzo Fernández, vamos Julián, vamos. Viene para Enzo Fernández. Cierre oportuno y preciso de guardia, insiste Argentina, va Messi. Sigue Lionel. Juega atrás para Alexis McAllister. Paredes. Tagliafico, Argentina y la pelota. Enzo Fernández, McAllister, Paredes. Aquí está De Paul. Lo marca en la zona Orsic. Sigue Molina. Lo marca Perisic. Viene el centro, queda corto, recupera Guardiol. Aquí está Lovren. Saca Lovren. Juranovic. Buena presión argentina, sigue Juranovic. Presiona McAllister, da una mano Tagliafico. La adelanta demasiado Juranovic, se viene la Argentina con Otamendi y ahora con Enzo Fernández. McAllister, Otamendi, Paredes. Bien, Leandro, McAllister. Juega Argentina, juegue. Tagliafico, Paredes. McAllister, juega Argentina, juegue. Balón largo para el Cuti. Le sale un pase a De Paul. Pica Julián, vamos De Paul, viene para Messi. Sigue Lionel, pica Julián, va Messi, va. Engancha Messi, gran pase para Enzo, otra vez para Messi. ¡Messi! Tapó el arquero Livakovic. Bien Argentina, bien jugando al fútbol. Esto sigue 2-0. Excelente momento de Argentina, excelente minuto de Argentina, regando de pases el Lusail. Tocando con criterio siempre, juntándose. Está tentadora ahora sí la contra, pero está armado este equipo para tenerla y hacer lo que hizo recién. Se adelanta Croacia. Buscando Perisic. Apunta y dispara, remata, rebota en el Coti Romero. Y le queda la pelota a Juranovic. Este es Luka Modric. Se manda al 10, toca la pelota rápido para Vlasic. Sigue Vlasic. Viene el centro de Vlasic. Quiere girar y no puede. Le queda Perisic. El taco para Kramaric. Kovacic. Se viene Croacia. Otro centro al área. Saca Otamendi. Kovacic. Da una mano Messi. Pelota afuera. Va a respirar Argentina. Esta fue la jugada argentina. Que tuvo absolutamente de todo. Porque primero había tenido una... un ataque por ese sector derecho. Viene Lisandro Lomas Gastón. Se va a venir Lisandro Martínez en la Argentina, pero Scaloni pidió unos minutos más para hacer el cambio. Está hablando con Aymar y con Samuel. Apenas lo desacomodó Guardiola a Messi, que él había sido el del sacrificio en la recuperación inmediata allí de la selección cerca del área. La tienen ellos. Kovacic. Se va adelantando Perisic. Sigue Perisic, coloca el centro de zurda, saca el Cuti Romero. La aguanta Messi, la lleva Messi, la juega atrás. Viene para Leandro, muy bien, Paredes jugando al fútbol. Toca Enzo, viene para Messi, rebote y le queda a Tagliafico. Argentina y la pelota. McAllister lo vio largo. Messi no picó, pelota de Croacia. Lo intuyó, pero es un... En este momento los mediocampistas argentinos están demostrando esa buena tenencia que había demostrado antes Croacia. Enzo de ida y vuelta. Kramaric. Aquí está Perisic. Se va adelantando con la pelota Kovacic. Baja a buscarla Luka Modric. Este es Guardiol. Se manda Guardiol. Lo marca y la recupera. Bien Julián. Bien Julián Álvarez. Lateral argentino. Infierno. Infierno, Julián Álvarez. Difícil ser tan destacado en los dos rubros. Insoportable en la presión, en el retroceso y tan decisivo hoy en la función principal del delantero. Lateral que tiene que tomar Nahuel Molina. Buscaba Messi, ganaba de cabeza Guardiol. La bajaba Enzo Fernández, la recupera Kovacic. La salida de Croacia con Lovren y ahora con Juranovic. Baja a buscarla Vlasic.
Presiona Julián Álvarez. Viene para Luka Modric. Balón jugado ahora sobre la presencia de Perisic. Sigue Modric. Domina Petkovic. Falta previa contra Modric. Tiro libre para el conjunto croata. A ver contra Petkovic quién. Ganó altura con los cambios Croacia. Ariel. Sí. Ahora sí se viene el primer cambio en la selección argentina. Va a ingresar Lisandro Martínez. Scaloni arma línea de tres. Y sale el 5, Leandro Paredes. Lo cual va a retener un poco a Enzo Fernández y será una lástima porque en la medida que juegue suelto está claro que es lo que mejor hace. Pero a resguardarse atrás es la idea del entrenador con tanto ingreso de jugador ofensivo. Estaba jugando bien, Leandro. Jugando bien Paredes. Buena vuelta a la titularidad, sí, sí. Muy bien, Leandro, las últimas intervenciones. Y cortando por ubicación, que es lo que le ha agregado a su juego en estos años. Bueno, entonces Enzo Fernández de volante central. Hay tiro libre para Croacia. Viene el centro de Modric. El cabezazo del Dibu, lo que salvó al Dibu. Se jugó la vida al Dibu. Por suerte no le bajaba nunca la obra en esa pelota. Juranovic. Robaba De Paul. Busca Messi. Presiona De Paul. Kovacic, presiona De Paul. Sigue Kovacic. Buena presión de Enzo y aquí está McAllister. Lisandro Martínez. Enzo Fernández, Lisandro Martínez, argentino y la pelota, McAllister. Aquí está Tagliafico. Otra vez Lisandro Martínez. Otra vez con Tagliafico. Le picaba Julián Álvarez. Julián, muy bien, Julián de primera, tocó para Tagliafico, ataca a la Argentina. Julián Álvarez. El cambio viene elevado ahora para Molina, la va pidiendo Messi. Va Messi contra Perisic, lateral de Croacia. A una zona complicada para los arqueros, llegó ese centro. Dos veces amagó a salir y después se sacó el problema de encima Dibu. Buen corte. Impecable Tagliafico. Roba la pelota. Viene para McAllister. Así está Alexis McAllister. De Paul. Enzo Fernández. Argentina y la pelota. Juegue, juegue Argentina. Juegue. Toque y toque ahí. Falta contra McAllister. Tiro libre argentino. Está claro que esa es la clave del partido. Con Messi desgastándose menos quizás. Aunque cuando entra en acción no parece tener ninguna molestia. Parecía ya de Guardiola. Y frenó y solo él supo dónde estaba la pelota. Se viene Ezequiel Palacios en Argentina. ¿Cómo está De Paul? No estaba para 90 minutos. Así está De Paul. Balón jugado para el Cuti Romero. Pica Molina, no se animó. Viene atrás Otamendi. Lo propio con el Dibu Martínez. El derechazo del Dibu. Baja de cabeza Perisic, el pecho de Otamendi, saca Romero, la controla Molina, le queda Messi, va Messi, juega para Enzo, otra vez con el Cuti, Argentina y la pelota, tocando, escapando, bien Messi por uno, por dos, tocó de primera para Enzo Fernández y jugará la pelota, me imagino, para Messi, viene para Messi, le adelanta demasiado, el pase de Enzo para Messi, recupera Vlasic, falta contra Vlasic. Tiro libre para Croacia. Está cubriendo la pelota hoy Messi. Creo que es lo que más ha hecho. Ponerse de espaldas. Aquello de la finalísima, ¿te acordás? Contra Italia, claro. Sí señor. Scaloni paró el cambio y le dijo a Palacios que caliente algunos minutos más. Es emocionante cómo presiona permanentemente Julián Álvarez. Y cómo busca permanentemente desmarcar para atacar. Se adelanta Croacia. Le queda la pelota a Kramaric. Gira Kramaric. Así va Perisic. Tocando atrás Kovacic. Este es Lovren.
Bien, Tagliafico, fenomenal, cortó y robó. Y anda vos, Tagli, anda vos. La va manejando Julián Álvarez. Pica Tagliafico. Se manda Julián libre, Messi viene el centro para De Paul. Espera Messi en la puerta del área. Allí está Rodrigo, le va a pasar Molina. Levanta De Paul, viene el centro, busca Messi, le queda Julián Modric. Juega bien Modric, autopase de Modric, corre. Julián, bien, así te quiero, Álvarez. Falta contra Modric, tiro libre para Croacia. No para, Julián, no para un minuto y hay un muy buen partido hoy de Tagliafico. Clausurando el sector, pasando con criterio, sí, foul por la espalda fue esa carga. A un buen Modric en un seleccionado croata con recursos como para seguir insistiendo, está claro. La ovación es para Julián Álvarez. El público reconoce el esfuerzo del delantero del Manchester City. Modric jugando con Kovacic. Se manda el número 8. Se adelanta Croacia con Kovacic. Y ahora con Perisic. Juega otra vez con Kovacic. Baja a buscar esa pelota. Orsic. ¡Epa! Falta de Orsic. Contra De Paul. Tiro libre argentino. Que jugó esta primera mitad del segundo tiempo con un orden defensivo muy marcado, con los centrales muy aplicados para encimar a los posibles receptores. Insistimos que aquí hay del otro lado un seleccionado de virtudes que resiste habitualmente, que no se va a rendir. Y Argentina a eso le opone concentración, conservación de la pelota cuando recupera y esa expectativa en cada posible contra. La aguanta Julián. Bien por Julián Álvarez. Viene para Messi, otra vez para Álvarez. Recupera Kovacic. Salida de Croacia con Lovren. Marca fuerte a buscarlo. Viene el Cuti. Pero se gana la tarjeta amarilla Romero. Por esa infracción. La falta la sufre el atacante, el 18. Orsic. Tiro libre para Croacia. Cristian Romero está amonestado. Hay que recordar que indiferentemente de cuál sea el próximo partido, no se lo pierde. Más allá de la amarilla en el partido previo. Aparece Modric. Este es Kramaric. Limpio, kit, impecable. De Enzo. La manda por un costado ahora. Lateral para la Argentina. A muchos nos gusta Enzo liberado, ¿no? Pero de 5 está haciendo un posgrado en este Mundial. El corte recién, el atajo hacia la diagonal para estar donde caía la pelota y su robo. Tan valorable como lo que hace luego con la pelota. Va Messi, va. Escapa Lionel. Escapa de la marca de Guardiol. Sigue Messi. Engancha el 10. Va Messi. Sigue Messi. Está en el área Messi. Viene atrás. Viene el gol de Julián. ¡Gol! Lo merecía Julián por el esfuerzo, pero dejen decir, grite conmigo, el fútbol se llama Messi, el fútbol hoy se va a bautizar Messi, 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 fútbol, 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 inventó, jugó, creó, llevó, hizo arte, se divirtió, se metió en el área, la soltó atrás para que Julián Álvarez remate contra la base del palo derecho. Argentina es el grito en Qatar y en el mundo. Messi es el fútbol, Messi es argentino, el Mesías nos enseña el camino, ejecuta Julián Álvarez en uno de los partidos soñados del ex goleador de River. ¡Viva el fútbol, viva Messi, viva Julián Álvarez! Argentina acaricia la final de la Copa del Mundo. Argentina 3,
goles. Croacia 0. Aguante, corazón, aguante. Más que nunca grite conmigo. ¡Que viva el fútbol argentino! Álvarez el autor del gol. Y creíamos que Messi era insuperable. Y se supera en Qatar. El Mundial 2022 nos deja el mejor Messi de todos. Para un lado, para el otro, cubriendo de espaldas. Un nuevo Messi también, el de la finalísima, ¿se acuerda? Justo. Clavando los pies, jugando con su cuerpo y siempre con el fútbol. Se puede hacer algo más que Julián Álvarez hoy. Jugada del penal, dos goles. Extraordinario, Julián. Pero Messi allá arriba. Tenés razón. Tenés razón. Es nuestro apellido. Somos de apellido compuesto. Y ahí está el segundo apellido nuestro. Lionel, el nombre del fútbol. 4 goles para Julián Álvarez en su primer mundial. Más que gritos de gol, había risas. Festejos en el banco de suplente de Argentina por lo que hizo Messi. Amonestado Nicolás Otamendi. Y se viene Ezequiel Palacios en la Argentina. Lo sacó a bailar al mejor defensor croata de la noche. El mejor jugador del mundo. La ilusión argentina de fútbol intacta. Argentina 3, Croacia 0. Al partido le quedan 20 minutos. Al acecho estaba Argentina. Nace de un lateral, pero con medio campo para correr. Ya con Croacia jugándosela. Y dejando claro muchísimo espacio. No tanto para el contraataque rápido, sí para el ataque inteligente. El ataque con movimientos geniales. Las apariciones de Messi hoy. ¡Ah! Una mejor que la otra. Hasta llegar a la mejor. Sale Kramaric, entra Livaja en Croacia. Ahora va a ingresar Ezequiel Pal. Remata Pérez. La pelota ahí del arquero Dibu Martínez. Comentan Teis Sports, Ariel Zenosiaín. Hueco en la barrera que vio Perisic y que creo que controlaba a Dibu, que lo quería así para tener una mejor referencia a la distancia. Tiro libre lejano. Y se viene el momento Dybala que muchos estaban esperando. Paulo Dybala va a debutar en esta Copa del Mundo. De Julián Álvarez, el primero del Mesías, marcando el camino para que la Argentina se esté metiendo en la final de la Copa del Mundo. Argentina le está ganando a Croacia por 3-0. Últimos 17 minutos para llegar a los 90. Se vendrán 2 cambios en la Argentina. Sale Rodrigo De Paul, que no estaba para 90 minutos. Otra vez hizo un esfuerzo enorme para poder estar. Y en su lugar ingresa Ezequiel Palacios. Se va muy aplaudido De Paul. Y este cambio creo que la ovación va a ser más grande. Sale el 9, Julián Álvarez. Ingresa Paulo Dybala. Hay una jugada que define a De Paul. Que es el gol de Julián, el primero. La asistencia permanente a sus compañeros, la cercanía permanente a sus compañeros. Estamos hablando de Julián. Entró al área, la topadora. En un momento, quizá no supo cómo resolver. Generó la risa del 10. Hace 8 años le pidió una foto. Y ahora Messi lo abraza. Por hacer un gol en la semifinal del Mundial. Lo aplaude Scaloni. Era foul. Pero es para aplaudir esa entrega. Y después de esta maravilla de Messi contra Bardiol, uno de los mejores centrales de la Copa del Mundo, el toque al gol. De todo hizo. Mano se puede hacer. Perfecto partido de Julián Álvarez. Estamos llegando a los 30 minutos del segundo tiempo. Argentina se está metiendo en la final de la Copa del Mundo. Hay que creer, hay que soñar. Hay que luchar. Hay que imaginar, hay que visualizar. De la mano de Messi, Argentina 3, Croacia 0. En una noche inolvidable para el goleador Julián Álvarez. Presiona Palacios. El remate desviado de zurda de Perisic. Saque de meta argentino. Es una fiesta al estadio, amigos del fútbol.
se revolea cualquier trapo celeste y blanco en mano. Argentina y esta ilusión argentina de fútbol. ...88.966 personas... ...88966... y no creo exagerar si digo 70.000 camisetas argentinas. Para pegarle el Dibu Martínez. 31 minutos del segundo tiempo, marca reloj, amigos y amigas del fútbol. A lo largo y a lo ancho de la República Argentina, en cada rincón del país, un televisor encendido, luchando y esperando el cuarto gol argentino. Palacios, Messi, sigue Pala, toca de primera, viene para McAllister. Bien McAllister, Enzo Fernández, y aquí está Tagliafico. Argentina y la pelota, la tierra de Di Stéfano, de Maradona, de Kempes, del Mesías, que nos está dando el camino, que nos está enseñando el camino a la final del Mundial. Aquí el último campeón de América le está ganando a Croacia. Y está en este momento llenando todo el terreno de fútbol. Tocando la pelota de primera ahora McAllister. Ahora viene para Otamendi. Sin sufrirlo. Viviéndolo, disfrutándolo. Viene para Tagliafico. Buen autopase de Taglia. Corre Tagliafico. Se viene abajo el estadio. Pelota al arquero Livakovic. Dybala a jugar de 9, pero ahora ya no hay posiciones tan claras con estos ingresos. De hecho, recién recuperó en mitad de cancha. Un rato de Dybala venía bien también en el Mundial. Ya no está Julián, pero sí está Dybala esperando su oportunidad. Palacios da una mano en defensa, viene el centro larga. Saca Lisandro Martínez de cabeza. La va a cubrir el Cuti, la va a dominar y le va a tirar larga. El derechazo del Cuti Romero. Para que la aguante Dybala, la peina Dybala. Pelota de Lovren. Hasta así baja a buscar esa pelota Kovacic. Daba una mano permanentemente Palacio, reemplazando a De Paul en la mitad de la cancha del equipo argentino. Pelota de Otamendi. Juega Argentina, juegue. El país del fútbol. El país del Diego. El país de Maradona. El país de Di Stéfano. Se adelanta Croacia. Pelota de Perisic a colocar el remate desviado. Saque de meta para la Argentina, el país de Messi. Salida para nuestra selección. Con efectividad empezó a ganarlo. Aprovechando el momento, aumentó ventaja. Y camaleónico como es este seleccionado, adoptando otra postura. Más de control de juego, pero sobre todo de no permitir la profundidad croata. Y aprovechar que el rival se iba a vencer. Ese fue el camino de esta semifinal hasta ahora. Frente a un equipo, ¿eh? Argentina le está ganando a un verdadero equipo. Y como esa paciencia que hay que tener para derribar a los equipos, estaba claro de entrada, estuvo muy claro durante. Presionan Dybala y Palacios. La pelota viene para el arquero croata, Livakovic. Presiona Palacios el área. Sale jugando el zurdo Guardiol. Ya la tiene el hombre. Allí baja a buscarla Modric. Ingresamos a jugar los últimos 10 minutos de la noche aquí en el Lusail. Estadio del domingo. Donde se estará jugando la final del campeonato del mundo. Modric. Presiona Palacios. Se manda ahora con todo. Livada. Viene para Modric. Una carambola. Pelota del Dibu. Pelota de la Argentina. En 35 minutos del segundo tiempo. Livada haciendo el mismo trabajo que Julián Álvarez. Metiéndose entre los volantes cuando hay que marcar. Y después tratando de picar. Metiéndose en los volantes para liberar a Messi de responsabilidad defensiva. Ingresamos a jugar los últimos 10 minutos de la noche, más lo que agregue el árbitro italiano. Dos goles de Julián Álvarez, el primero de Lionel Messi para este Argentina 3, Croacia 0. Mañana la otra semifinal del Mundial entre Marruecos y Francia.
y el domingo la gran final de la Copa del Mundo en este estadio, en el estadio Lusail. Modric. Palacios que corta. Que entró bien. Escuchen al estadio. Sentite por un instante aquí en Doha. Viviendo el Campeonato Mundial de Fútbol. Qatar 2022. Se vendrá una de las últimas variantes en el conjunto croata. Y lo que tendrá que ser un aplauso de quienes estén o de quienes no estén cantando en este momento. Se va Modric. Quizás se despida de su selección, aunque con estos jugadores nunca se sabe en esta... Sí, hay aplausos de los argentinos. Excelente, extraordinario esto. Esto es demostrar dos cosas. Primero, el espíritu futbolero de la Argentina. Al bueno del otro lado se lo reconoce. Y segundo, que en Madrid sepan, sobre todo en Madrid, que partidos calientes generan festejos calientes. Partidos del respeto generan respetos en el final. Salvo que lo único que quieran sea impactar y nosotros estemos entrando en la trampa. No fueron momentos de bochorno. Fueron simplemente reacciones de cómo se puede jugar un partido caliente de fútbol. Ya está Maier reemplazando a Modric para jugar los últimos 8 minutos del partido. Argentina 3, Croacia 0. Largo envío para Tagliafico. Cierra Lovren. Pelota del arquero Livakovic. La deja corta Lovren. La saca Livakovic. La revienta, le va a quedar a Palacios. La bajó muy bien Palacios. Tocó para McAllister, otra vez para Pala. Sigue Palacios, falta. Tiro libre para la Argentina. Tiro libre para nuestra selección. Jugaron rápido para Dybala. Dybala y el taco. Dybala atrás. Viene para McAllister. Qué cerca estuvo Argentina. Qué cerca estuvo del cuarto Alexis. Y Messi está jugando un partido con intervenciones tan sutiles. Como ver que el rival ya está en otra. Entonces se puede filtrar la pelota. Dybala no pudo. Alexis llega siempre al área. Hay un desgaste también bárbaro de Alexis. Cuando vuelva a la cámara, mire dónde está Alexis. La cabeza y el corazón empujan a las piernas. Saliendo Kovacic. Los últimos minutos de la noche aquí en el Lusail. Viviendo la semifinal del Campeonato del Mundo. Argentina le está ganando a Croacia por 3-0. 2 goles de Julián Álvarez. El primero de penal de Lionel Messi. A Julián Álvarez le cometió la infracción. Y va a Argentina en busca del cuarto. Messi, Dybala. Palacios, Messi. Lo espera Molina. Viene para Paulo Dybala. Sigue Dybala, busca el área Dybala, pasa entre dos, luego choca y pierde ante la marca de Guardiol. De taco toca Petkovic. Allí está Orsic. Buen corte de Lisandro Martínez, firme en la marca Lisandro. Se apresuraron para dársela rápidamente a Messi, salida de Croacia. Sé que le puso la palma hacia abajo. Esperá, porque estamos volviendo y se sabía en offside. La pelota es de Maier. Juranovic, otra vez con Maier. Presiona Palacios. Gira Petkovic. Zurdazo de Perisic, de cabeza el Cuti y de cabeza Tagliafico y de cabeza el córner. Y en la derecha, tiro de esquina cedido por Tagliafico para Croacia. Mira el reloj y marca, amigo del fútbol. Coiti Correa, que es Ángel Correa, que son los únicos dos que no ingresaron. Dale. 40 del segundo tiempo, viene el centro, un desvío y la pelota cruza el área. Parece que será nuestro, vio. Saque de arco. Casi un llamado de atención esta jugada fuera de contexto, bien peinada por Perisic en el primer palo. Muchas veces va el primer palo Perisic, no llegó Lovren, en realidad nunca supo dónde. Terminaba de caer difícil, la tenía
llamado de atención y recuerdo de que a veces estos cambios son en partidos que parecen sentenciados y después el juego avisa otra cosa. No está claro quiénes salen porque el cartel nunca está. Siempre hay que ir a buscarlo. Así festejado la selección argentina. Con la felicidad de Julián, con la explosión de Tagliafico. Y qué decir de alguien que está jugando, no sé si el último, nadie lo sabe. Por ahora, su mundial. Sale McAllister para el ingreso de Ángel Correa. Sale Molina. Otra vez, muy parejo, muy confiable. Molina se está transformando en un lateral confiable para la selección argentina siempre. Y tendrá unos minutos Foyt. Se está terminando la noche de Lusail, que no termine nunca esta fiesta. Esta noche inolvidable para el fútbol argentino. Argentina se está metiendo en la final de la Copa del Mundo. Argentina le está ganando a Croacia por 3-0. Al partido le quedan 3 minutos para pegarle el Dibu Martínez. El derechazo del Dibu. Peina Tagliafico. Busca Dybala. Rebota último en Juranovic. Lateral para la Argentina. Busca Correa, pierde. La domina Meyer, se la llevaba Lovren. Desde atrás le quitaba Dybala. Lateral o falta, tiro libre para Croacia. Ante la atenta mirada de ese hombre, de Mario Alberto. ¿Le habrá gustado el de Julián? ¿Le habrá generado algún recuerdo de los suyos? La llevó por delante como aquel gol inolvidable de la final frente a Holanda. Tierra de Kempes, de Di Stéfano y Maradona. De Riquelme, de Bochini, del Beto Alonso, de Rojitas, de Orteguita, de Hausemann. Tierra de fútbol, tierra de Messi. Tierra argentina de fútbol. En esta ilusión argentina de fútbol. Nos vamos camino a la final del campeonato mundial. Aquí en Qatar y hacia todo un país. Estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la presentación del campeón de América. Palacio, Dybala, Palacio, largo envío para Messi. Lateral para Croacia. Al partido le quedan 120 segundos para llegar a los 90. Cada vez más cerca de volver a jugar una final de un campeonato mundial. El estadio es una fiesta. El primero de Messi de penal. Segundo y tercero de Julián Álvarez. La gran figura de la noche, el goleador. Junto con el Mesías. ¿Qué tiene el fútbol argentino y mundial? Busca Kovacic. Se la queda ahora. Y remata. Mordido Mayer. Pelota del Dibu Martínez. En vos confiamos, Dibu. Actor fundamental en los penales frente a Países Bajos. Segundo tiempo que subió la calificación de todos los jugadores argentinos. Aunque los defensores ya habían tenido... Mirá, Julián. Sí, claro, es un chico. Y hace 2 goles de una semifinal de Mundial. Están cantando del banco. Los invito a Lusail. Es una fiesta del fútbol argentino y mundial. Se grita por Argentina. Se sueña por la tercera. Se quiere ser campeón mundial. Messi. Escuchen. Lisandro Martínez. Así juega el fútbol, termina así con la pelota al piso, Argentina. Jugando al fútbol realmente, Tagliafico. Parecía falta, contra Correa, la cobra el italiano, tiro libre argentino. Tierra de fútbol. Tierra del sentimiento al fútbol. Tierra de Kempes, de Di Stéfano. Tierra de Maradona y Messi. Argentina, cada vez más cerca de la final, el próximo domingo. En este mismo escenario, por otra nueva ilusión, la ilusión argentina de fútbol, más viva e intacta que nunca. Argentina le está ganando a Croacia por 3-0. Estamos
en tiempo cumplido. Se van a agregar los últimos 5 minutos de la noche. Lateral argentino en cancha Foyt para participar. El cuarto árbitro marca 5 minutos finales en esta noche de Lusail, que no termina nunca esta fiesta, en este partido inolvidable para el fútbol argentino en esta Copa del Mundo. Abría la cuenta de penal Messi. Estiraba la distancia Julián Álvarez. Se llevó todo por delante. Se disfrazó por un instante de Kempes. Y el tercero le empujó Álvarez al goleador. Una gran figura tuvo hoy Julián. Pero Messi se transformó en lo que es. Fútbol, fútbol, fútbol. Y por eso la Argentina 3, Croacia 0. El centro de la Mayer. Pelota del Dibu Martínez que dibuja en lo más alto. Descolgando el centro de la noche en Qatar. En el desierto de Doha. Apareció el fútbol. Apareció Messi. Apareció la pasión argentina. Apareció el hincha con su camiseta celeste y blanca invadiendo todo Qatar. ¿Y quién nos quita la ilusión de la mano de Aymar, de Scaloni, que el campeón de América el próximo domingo pueda coronar con un nuevo título mundial? Argentina acaricia la final de la Copa del Mundo. Ante las lágrimas de Scaloni, que se las contiene, imagino, junto a Pablito Aymar. Y cómo cambió todo, ¿no? De aquel gol contra México y ese desahogo después del abismo en el debut frente a Arabia. Es una fiesta el estadio. Se grita por Maradona, por La Tota, por Don Diego. Se grita por Messi, por nuestra selección. Argentina se está metiendo en la final de un nuevo campeonato del mundo. El fútbol argentino de pie en lo más alto del planeta. Viene otro centro al área, la saca Tagliafico. Será tiro de esquina para Croacia. A esta altura le digo, amigo mío, es anecdótico. La fiesta se la llevan los hinchas argentinos que han copado el estadio Lusail. Ante la decepción de los croatas, que hicieron una gran Copa del Mundo. Vendrá el centro al área de Mayer. Una noche inolvidable para el fútbol argentino, de Argentina y para el mundo. Escuchen. La ilusión argentina de fútbol más viva que nunca. Había que creer, había que confiar, había que soñar. Después de 28 años, Argentina del Maracaná se consagró campeón de América. Estamos a segundos de volver a jugar una final del mundo. Gracias, maestro. El Mesías nos enseña el camino. Y de la mano de nuestra bandera, de nuestro capitán, de nuestro público, Argentina va a jugar una final nuevamente de una Copa del Mundo. Le va a pegar el Dibu Martínez. Se va a terminar el partido. Va a ganar la Argentina. Se grita en Qatar y en cada rincón del país. Laten y fuerte los corazones. Hoy, más que nunca, más que aguante, corazón aguante. Grite conmigo, que viva el fútbol, que viva la Argentina. Y vaya de qué manera la hizo vivir nuestro Mesías. Una noche inolvidable de Julián Álvarez. La tierra del vino, del asado, del mate, del sentimiento, del amor por el fútbol. Nos emocionamos con el fútbol. Nos peleamos por el fútbol. Nos ilusionamos por el fútbol. Sueñe fútbol, viva fútbol, viva Argentina, que va a jugar una final de la Copa del Mundo después de muchos años. Veremos si será Francia o Marruecos el rival. A esta historia importa poco. Se la lleva Foyt, va a ganar la Argentina, sigue Foyt. Bien por Foyt, pisa la pelota Juan. Señoras, señores, amigos del fútbol, cuenta regresiva de un momento histórico para nuestro fútbol. Ataca Mayer. Se va a terminar el partido. Nos volveremos a reencontrar el próximo domingo 18 de diciembre en este mismo escenario. Acá comenzó la historia. Después de un falso debut frente a Arabia Saudita, la recuperación en este mismo escenario frente a México.
¿Y a quién le importa si Lovren rebata? Señoras, señores, amigos del fútbol, gritalo conmigo. Argentina finalista de la Copa del Mundo. Argentina es el grito en Qatar y en toda nuestra región celeste y blanca. Brilla fuerte el sol. Hoy el sol es la bandera y la bandera es Messi. De la mano del fútbol nos volvemos a ilusionar. La ilusión argentina de fútbol más viva que nunca. Final del partido que no termina nunca esta noche. Argentina 3, Croacia 0. Messi el primero, Julián Álvarez por 2. Para una victoria inolvidable. Argentina el domingo volverá a jugar una final del mundo. Y esas sonrisas de un país. La sonrisa de Messi es de un país. Porque a la fabulosa descripción de Rodo nos emocionamos, sentimos, lloramos, ¿cómo no? También nos unimos. Al fútbol lo que es del fútbol. Nada que no sea del juego, nada lo que no sea de este deporte hay que pedirle a este fútbol.